Esta es la prolongación de la calle Suasti, entre la Patrocinio Jaramillo y la Manuel Bejarano, que está a cargo del ingeniero Rodrigo López como contratista y que ha sido suspendida de manera temporal por las razones que es explicada por el fiscalizador de la obra, ingeniero Fernando Rubio. Esta obra es aproximadamente, tiene un monto de 107 mil dólares, tenía un, un plazo aproximado de 120 días. Actualmente tiene un avance del 67%. Eh, comprendía la construcción de muros de contención en la zona, como se puede observar en la zona, en la parte de atrás, en la zona del Vicariato Apostólico de Méndez se ha hecho la ejecución en su totalidad de los muros. El contrato en su totalidad comprendía la ejecución de los muros, vaga redundancia, la colocación de eh, las veredas a ambos costados de la vía, más la calzada que viene siendo a, con uno terminado adoquinado en su totalidad. Al momento de la construcción, usted sabe que se presentan eh, situaciones o circunstancias ajenas al proyecto total, eh, al proyecto original. En este caso, nosotros nos hemos encontrado con las circunstancias de que en la zona paralela a la, a la, a la, a lo, al contrato principal, específicamente en la zona del Colegio de Contadores existe un deslizamiento. Prácticamente no se ha considerado en este proyecto la construcción y la ejecución de ese muro. Es un muro importante ya que vendría a, a prestar la garantía de sostenimiento tanto de la calzada como de las veredas como tal. Eh, eh, concomitantemente a ello, eh, la Contraloría General del Estado, como podemos ver aquí, es un colindante del proyecto que nosotros hemos estado ejecutando. Tenían un problema de filtración en, en, en su zona y no tenían salida para la evacuación de las aguas eh, lluvias prácticamente. Se estaban inundando. Entonces el pedido que han solicitado ellos mediante oficio ha sido que le demos salida a, a ese impasse que ellos tienen. Lo segundo es que el Colegio de Contadores, al no tener infraestructura básica, es decir, alcantarillado, han solicitado también la salida y a la cometida principal y poder conectarnos a la red principal de alcantarillado. Esos tres aspectos que le acabo de mencionar son los que han... han, han pesado para nosotros solicitar un contrato complementario en el cual nos permita eh, intervenir tanto en la en, en la parte de trasera de la Contraloría General del Estado. Ya hemos procedido a impermeabilizar esa zona y darle salida ya con la instalación de esta infraestructura. Actualmente se encuentra suspendida. Eh, estamos esperando únicamente la suscripción del contrato complementario. Como eh, quisiera eh, solo solicitaríamos, comedidamente, la comprensión de la ciudadanía. Son trámites necesarios para hacer que corresponden. Estamos dentro de la ley, enmarcados siempre dentro de la ley, y esperamos en el transcurso de los próximos días, eh, aproximadamente unos 15 días, y a retomar nuevamente los trabajos y terminar de la manera más óptima esta obra. La obra se encuentra emplazada, como pueden ver, en la calle Soastis, la que se va a dar viabilidad entre la Manuel Bejarano y la Patricio Jaramillo. El contratista es el ingeniero Julio Rodrigo López Bermeo. Eh, prácticamente ya eh, las conversaciones con él han sido eh, es, eh, muy, muy buenas. Él está presto a, a colaborar en cualquier circunstancia que nosotros hayamos previsto como institución también. Y en el transcurso de estos días eh, estamos próximos prácticamente a retomar los trabajos como tal el equipo está dispuesto y la logística también, ya estamos ya en un avance óptimo y esperamos para los próximos días ya retomar nuestros trabajos Tomaría más o menos unos dos meses más, agregó el fiscalizador El contrato complementario estaba pensado aproximadamente entre unos 30 y 45 días más del contrato original, que sumados a los 15 días faltantes, estaríamos hablando de cerca de 60 días más eh, Faltan todavía los trabajos que son para Formación de la de la calzada y la ejecución de las vedas. Lo más importante aquí, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque eh, a nosotros construir una obra de contención, es necesario que el hormigón tenga una resistencia adecuada para que pueda tener un buen sostenimiento tanto la vía. No se produzcan hundimientos tanto ni de la vía ni de las aceras. Sandra Marlene González, temorón Morona, Santiago.